El achís, el achís. El achís, ahora sí. Ya, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla para poder empezar en un minutito. A ver. Ya, vamos a empezar entonces ahora sí. Comparto la pantalla y vamos con todo. Bien, ya estamos. Ahora sí, me confirman si ven mi escritorio. Técnicas de lectura, métodos de lectura, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. A ver, vamos a minimizar acá. Y vamos a poner el chat acá a un costadito. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Ya se ve? Sí, ya estamos. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve? Para presentarlo. Sí, ya. Listo. Bien, lo primero que debemos precisar es que es una técnica. Ya, cuando hablamos de técnica, hablamos de una acción específica para realizar algo. Entonces, una técnica tiene que ver con una acción específica. Y las acciones que vamos a tener hoy tienen que ver con el subrayado y el sumillado, que son dos técnicas especiales para poder leer, para poder comprender mejor lo que leemos y también para poder sintetizar información. Entonces, para realizar una síntesis de información, para poder resumir, necesitamos saber subrayar y saber sumillar. Entonces, hablaremos hoy de estas técnicas, ¿sí? Vamos a definirlas un poquito, vamos a explicar. Bueno, vamos a presentarlo otra vez, perdón. Ahí está. Bien. La primera técnica que vamos a mencionar es la técnica de la anticipación lectora. Algo de esto, de estas recomendaciones teníamos en la sesión anterior, también donde hablábamos de una lectura previa de los enunciados, de las preguntas, una lectura previa de las primeras ideas de cada párrafo o las últimas, para tener una perspectiva global de, por ejemplo, el tema central o de qué podría tratar el texto. ¿Cuál es la fuente? ¿Quién es el autor? ¿A qué público va dirigido? Entonces, la anticipación lectora como técnica también, ¿no? Esta acción específica de anticipar, de leer los enunciados de las preguntas, pero no las alternativas, ¿no? Solo los enunciados. Ya es una aproximación general a la lectura, una aproximación general al texto. Entonces, vamos a subrayar acá, resaltar, ¿no? La técnica que observamos a continuación es la técnica del subrayado. Esta tiene que ver con el remarcado de palabras o frases clave, ¿no? No es necesario que subrayemos todas las ideas del texto, pero sí, por ejemplo, podríamos optar por el subrayado de palabras clave, ¿no? ¿A qué me refiero con palabras clave? A palabras generales, a frases clave, ¿no? El subrayado puede ser, como lo están viendo, un subrayado continuo. Podemos también tener un subrayado discontinuo. Podemos tener un subrayado de otra manera, ¿no? El subrayado es autónomo. Además, puedo marcar mis datos puntuales, ¿no? Con recuadros. O podría utilizar otro tipo de marcas para mis conectores lógicos. Entonces, hay marcas que podemos utilizar para subrayar, para conectar las ideas, para vincularlas, ¿no? Entonces, estas marcas van a ser autónomas. Cada uno tendrá que encontrar su propia técnica y su propia manera de subrayar. ¿Sí? Es lo que les puedo decir. Ahora, el subrayado se realiza con el objetivo de luego elaborar una sumilla. Elaborar una sumilla quiere decir
hacer una anotación de la esencia de cada párrafo, de la parte más importante de cada sección del texto. Entonces anotamos al costado la sección más importante o el tema de cada párrafo o una idea destacada de cada párrafo, ¿no? La sumilla puede hacerse tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, en un examen podemos sumillar a la izquierda, pero también a la derecha, ¿no? A partir de lo que ya subrayamos. Seguidamente, tenemos el resumen, ¿no? Elaborar una síntesis, una versión abreviada e integral del texto, entonces nos permitirá a nosotros una mejor comprensión. Entonces, repasando un poco, las técnicas son aproximarnos al tema, lectura general, global, subrayar lo más importante. Con el subrayado, llegar a una sumilla. Luego, elaborar un resumen o síntesis. Entonces, otra de las técnicas que podemos destacar es la de sintetizar de manera gráfica un texto, ¿no? Si nosotros hablamos de, por ejemplo, un texto argumentativo, podríamos tener una síntesis de argumentación, ¿no? Tenemos una conclusión, tenemos un argumento 1 que se une al argumento 2 para poder dar como resultado una conclusión, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que nosotros esquematicemos un texto tiene que ver con la comprensión también, ¿no? Además, los mapas conceptuales, los diagramas, los esquemas que podemos, los diagramas de flujo que podríamos organizar, ¿no? Para trabajar organizadores gráficos. Bien, además de esto, mencionar que, como ya decíamos, el subrayado es autónomo. Esa es la palabra clave, el subrayado es autónomo. Cada uno tendrá su manera de subrayar, cada uno tendrá su estilo de subrayado. Y el sumillado se hace en la segunda lectura, ¿no? Entonces, miren, el subrayado y el sumillado parten de una lectura global, ¿no? De una lectura previa. Entonces, subrayamos en la segunda lectura solo lo esencial del texto y en un sentido autónomo, ¿no? Entonces, a partir de esto, creamos una sumilla. Entonces, la sumilla es el parafraseo breve y sencillo de cada párrafo que se anota al margen, ¿no? Que se anota al margen. Bien. Quiero que observemos aquí cómo es que se ha subrayado este texto. Entonces, ahí tengo un subrayado estructural, ¿no? Y estoy anotando al margen de cada idea de qué se trata, ¿no? En primer lugar, hablo de los niños y me dice que para los niños el mundo es algo nuevo y que provoca asombro. O sea, con una lectura anticipada podríamos decir que el texto aborda el tema de los niños. Pero ya en una segunda lectura observamos que aparecen ahí también los adultos como contraste, ¿no? Entonces aquí hay una relación de oposición entre la primera y la segunda idea. Dice, para los niños el mundo es algo nuevo, algo que provoca asombro, sin embargo, no es así para los adultos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adultos ve el mundo como algo normal. Y aquí viene el punto, ¿no? Dice, precisamente, en este punto, o sea, después de haberte contado todo esto de entre los niños y los adultos, viene la afirmación principal, ¿no? Que los filósofos se parecen a los niños. Ahora, hay una marca aquí que manifiesta también, que manifiesta que el autor tiene una opinión acerca de los filósofos, ¿no? Y esta es una opinión favorable porque dice honrosa, ¿no? Y eso nos permite concluir que hay una valoración positiva, ¿no? Dice una honrosa excepción. No dice una lamentable excepción, sino una honrosa excepción. Y eso nos hace pensar que el autor tiene una opinión, ¿no? Entonces, hay una similitud entre los filósofos y los niños, porque ellos se asombran ante las cosas del mundo. Para ellos el mundo es algo nuevo, ¿no? Es así como nosotros llegamos a esa conclusión.
Entonces podemos responder, por ejemplo, la pregunta 1, que nos dice, ¿qué es lo que se podría deducir de los niños y los filósofos? La respuesta sería que tanto los niños como los filósofos tienen ese don, ¿no? El don de la curiosidad. Y luego una pregunta de extrapolación me dice, ¿qué pasaría si la mayoría de adultos fuéramos como niños o tuviéramos la actitud de un niño? Entonces la mayoría de adultos nos sorprenderíamos con cosas nuevas cada día, ¿no? Y entonces ya no seríamos tan rutinarios, ya no seríamos tan aburridos, ¿no? Los adultos. Entonces, recordemos un poquito los modelos de pregunta. Aquí la primera pregunta es una pregunta por las inferencias. Y la segunda pregunta es una pregunta por extrapolación. Entonces ahí tenemos las dos preguntas y nos damos cuenta de que podemos responderlas de manera rápida a partir del subrayado. Entonces, quitémonos de la cabeza la idea de que el subrayado y el sumillado son una pérdida de tiempo. El subrayado y el sumillado son técnicas que resumen, que sintetizan la información y son útiles para poder resolver de manera efectiva, de manera eficiente, eficaz, las respuestas de comprensión de lectura. ¿Sí? Las preguntas que se nos plantean se resuelven en base a lo subrayado. Aquel postulante que todavía piense que solo leyendo el texto va a poder resolverlo sin haber subrayado las ideas clave, las palabras clave, los conectores y sin haber resumido el texto, es un postulante que no tiene técnicas de lectura y es un postulante que estará en desventaja en relación a los postulantes que se prepararon aquí en la Presa San Marcos, tu academia virtual, y en Adprevi. Nosotros somos tus mejores opciones para que puedas comprender cuáles son estas técnicas y así puedas resolver mejor tu examen de ECO de San Marcos, tu examen de la Uni, tu examen de Villarreal o cualquier examen. Entonces, continuemos. Hablamos de los métodos ahora. ¿Qué es un método? Si una técnica era una acción específica, recordemos, ahí está, una técnica es una acción específica, y esto para que lo tomes en cuenta. Si una técnica es una acción específica, un método es una secuencia de acciones. Un método es un conjunto de pasos y de acciones que vamos a tomar en cuenta para poder resolver mejor las preguntas también. El primer método nos dice que tenemos que realizar una lectura exploratoria. Lo que decíamos, ¿no? La anticipación, una lectura rápida. Sí, una primera lectura, un scanning, un escaneo de los textos. Segundo, tenemos que analizar el texto. Y analizar era descomponer el texto, parte por parte. Esto implica una lectura minuciosa, encontrar las relaciones entre las ideas. Encontrar la jerarquía. ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuáles son ideas subordinadas? ¿Cuáles son ideas coordinadas? Entonces, de eso se trata. Luego viene la síntesis, que es de lo que estábamos hablando. Reunir ya todas las partes abreviadas en un todo. Y por último, tenemos que evaluar y responder. Para evaluar el texto, es necesario que subrayemos esto. Hay que determinar cuál es la intención y el alcance de la pregunta. Y por la elección de las opciones más adecuadas, ¿no? Entonces, muchachos, ahí tenemos una serie de pasos. Número 1, explore el texto, scanning y las preguntas. Número 2, descompón el texto, subraya, sintetiza. Número 3, realiza un resumen, sintetiza. Y número 4, evalúa cuál es la intención de la pregunta y cuál es la opción más adecuada. A este método lo hemos denominado método o metodología láser. ¿Ya? Metodología láser. Lectura rápida, análisis, síntesis, evaluación y respuesta. Láser. ¿Ya? Entonces hoy vamos a aplicar estos métodos en nuestros textos. Miren, aquí tengo un texto ya trabajado, ¿no? Donde vemos una parte resaltada en rojo
que sería de repente la parte más destacada, la parte inicial, y luego lo que está de verde sería el argumento, ¿no? Los invito a leer el texto y a intentar sumillar conmigo y a intentar subrayar. A ver, vamos, este es un texto ¿de qué año? Vamos a verlo, del 2018. Examen de admisión San Marcos 2018. Bien, lo revisamos, por favor. Dice, en el Perú, 14 de cada 100 adolescentes de entre 15 y 19 años son madres o están embarazadas, según un informe en deuda con la niñez de Save the Children. Para María Teresa Mosquera, gerente binacional de esta institución, la ausencia de difusión de la normatividad y la falta de implementación de presupuesto impiden realizar mayores acciones en los derechos de los niños y adolescentes. Otro punto es el tabú de la sexualidad. Muchos padres aún no conversan el tema en sus hogares y olvidan que los jóvenes pueden tener acceso a él por diferentes vías, siendo la más frecuente la Internet. Brindar información acerca de los mitos sexuales, de los métodos anticonceptivos y de las enfermedades venéreas, permitirá al adolescente tomar mejores decisiones porque al final son ellos los que actúan, según Mosquera. Entonces vamos a destacar aquí tres ideas. En el Perú hay muchas adolescentes que son madres o están embarazadas. Eso lo dice un informe, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los motivos por los que las adolescentes o jovencitas en el Perú son embarazadas o están embarazadas? Según Mosquera, dice, uno, la falta de difusión de la norma, y dos, falta de implemento de falta de presupuesto, ¿no? Además, otro punto es el tabú en la sexualidad, porque los padres no conversan del tema en sus hogares. Entonces, vamos a sintetizar la información. Mira, me hablan de un informe en el que revela que el Perú tiene una alta tasa de adolescentes embarazadas, ¿no? Ahora, ¿por qué? Número uno, dice Mosquera, la ausencia de difusión de la norma. Y número dos, la falta de presupuesto. Ahora, otro punto, para decir otro problema, es el tabú en la sexualidad. Entonces vamos a anotar por acá también. Con eso, creo que ya podríamos empezar a esquematizar. A ver, ¿qué me dicen? Lo haríamos así, mira. ¿De qué trata el texto? A ver, anótame ahí, yo voy esquematizando. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata el texto? Sustantívalo. Vamos, te escucho, te leo, leo lo que vas a anotar. ¿De qué trata el texto? ¿Cómo lo ponemos? Uy, ¿me está escribiendo o no? No, no veo sus respuestas. Ahora sí. Bien, ¿de qué trata el texto? El embarazo adolescente, ¿no? Tú dices, ¿de qué trata el texto del embarazo adolescente? ¿En dónde? En Perú, ¿no? ¿Cómo se nos presenta? Las madres adolescentes en Perú, embarazo adolescente en Perú, muy bien, el asunto es este. Ahí hay un problema, ¿no? El embarazo adolescente. Y según este informe, ¿no? Nos dice que hay dos razones, ¿no? Vamos a anotar por acá el informe. Y las dos razones. ¿Cuál es la primera razón para que haya embarazo adolescente? ¿La primera razón es el tabú? No. La primera que aparece es que no hay normas. Faltan normas, ¿no? Y la segunda razón, ¿cuál es? Que no hay presupuesto, ¿no? Falta presupuesto. Falta de normas y falta de presupuesto. Entonces le pongo uno y por acá
Dos. Ah, pero esto nos dice el informe, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo. Borramos esto. Pero vamos a poner acá, mira. Recuerda que eso es lo que decía el informe. Entonces, vamos a anotar acá lo siguiente. Mira, mira lo que voy a anotar. Acá voy a anotar informe. De eso trata la primera parte, ¿no? Y el informe nos dice que hay dos razones. La razón uno, la falta de normas. Uy, viene la policía por ahí. La policía. Y número dos, falta de presupuesto. Ya está. Ahora mira, y hay un tercer, claro, Lucero, también hay una tercera razón, ¿no? ¿Cuál es la tercera razón? La tercera razón es el tabú en la sexualidad, el tabú en la sexualidad. Entonces vamos a anotar acá. Entonces mira, vamos a subrayar así. El informe nos dice que faltan normas y presupuesto. Estas dos se unen. Voy a unirlas y nos dan esto, ¿no? Entonces por ahí vemos esto. Pero también aquí aparece otra razón, que me parece que es la razón principal, ¿no? Porque aparece en un párrafo distinto, en tabú en la sexualidad, ¿no? Ahora, mira, esto va a ser el detonante, esta va a ser la razón principal, por eso la pongo ahí. Ahora, ¿cuál es la solución a todo este problema? Si te das cuenta, está al final, ¿no? Dice, brindar información, lo voy a poner acá de amarillo. Brindar información, dice, acerca de los mitos sexuales, los métodos anticonceptivos y de las enfermedades venéreas permitirá al adolescente tomar mejores decisiones. Entonces, aquí nos hablan de un problema, según un informe, donde la falta de normas y la falta de presupuesto, además, se unen al tabú sexual y nos dicen que todo esto ocasiona embarazos adolescentes. Pero también nos dice que hay una, en este caso, una posible solución. Entonces, eso lo voy a poner aquí al costado. ¿Cuál sería la solución? La solución está en, voy a ponerlo acá al costado, la información, ¿no? Brindar información, lo voy a anotar. Entonces, acá vamos a anotar brindar información. Bien, entonces miren, si nosotros esquematizamos, vemos que hay una relación entre el tabú en la sexualidad y brindar información, ¿no? Vamos a anotarlo ya. Hay una relación ahí. Y me dicen también que brindar información podría disminuir el embarazo adolescente, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo es que yo tengo todo el texto esquematizado acá? ¿No es cierto que si nosotros esquematizamos, al final el texto será más atractivo, el texto será más atrayente, al final el texto será más entendible, ¿no? ¿Qué les parece? Entonces, hay una razón principal ahí. El texto inicia con un informe, luego me habla de la falta de normas y presupuesto, luego me dice que hay un tabú en la sexualidad y que el problema principal está ahí, ¿no? Entonces voy a anotar lo siguiente, ¿no? El problema principal es el 3 y la solución es esta, ¿no? Pues ahí está. Bien, eso es lo que tendríamos que hacer en los textos, ¿no? Pero eso ¿de dónde sale? Del subrayado. Del subrayado. Y algo más que nosotros podríamos hacer es considerar que todo esto es el problema. Y que aquí empiezo a enumerar, ¿no? Uno, la ausencia de normas. Dos, la falta de presupuesto. Y tres, el tabú, ¿no? Y el tabú está en relación directa con la solución, brindar información. Entonces aquí está la solución.
Y por aquí está el problema. ¿De qué trata el texto? Del problema del embarazo adolescente en el Perú, y ahí está la posible solución, ¿no? Bien, muchachos. Con eso ya podríamos responder, ¿no?, las preguntas. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Pero lo vamos a hacer con nuestra separata. ¿Ya? Lo vamos a hacer con nuestra separata, que ya la estás visualizando. A ver un instante para ampliarla. Espérate que aparezca. Ahí está. Mi archivo. Ahí está, ahora sí. Bien. Empezamos. Técnicas de lectura, me dice. Voy a poner el chat acá. Ya, ahí está. Bien, dice, la lectura es una forma de potenciar la inteligencia, lo que implica práctica constante. Sin embargo, no se trata de leer por leer, ya que esto conduce a una comprensión superficial. Por el contrario, una lectura metódica favorece la comprensión profunda del texto. En ello radica el valor de usar un método a emplear. A continuación, presentamos dos tipos de técnicas de lectura que les será útil para afrontar con éxito los ejercicios de comprensión de lectura. La primera técnica es la del subrayado. A ver, vamos a leer un poquito. Subrayado consiste en resaltar mediante un trazo, pueden ser líneas, pueden ser rayas u otras marcas, las ideas esenciales y claves de un texto. Para un correcto subrayado se debe considerar uno. Primero tienes que hacer una lectura de reconocimiento antes de subrayar. Dos. Puede variar la forma de subrayar, pero no resalte todo. Y tres, al leer las ideas subrayadas, estas deben expresar una síntesis. No resaltes todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera subrayar acá para generar una síntesis, acá subrayo lectura de reconocimiento. Acá, ¿qué dice? Puede variar y no resalte todo. Y luego dice, al leer las ideas subrayadas, deben expresar una síntesis. ¿Te das cuenta? Ahí estoy aplicando la técnica del subrayado. Digo, ¿para qué? Para resaltar mediante un trazo, ¿sí?, y una lectura de reconocimiento, ideas, ¿no? El sumillado consiste en elaborar sumillas, que son parafraseos breves de las ideas principales de los párrafos de un texto. La sumilla, dice, se debe redactar con un lenguaje sencillo y claro. Número uno, haga una lectura exploratoria. Número dos, subraye las ideas. Y número tres, ya parafrasee, ¿no? Tenemos que parafrasear las ideas principales. ¿Qué es parafrasearlo? Decirlo con nuestras propias palabras. Por último, esta denotación tiene que ir al margen izquierdo o al margen derecho de cada texto. Se pueden utilizar varios colores. Cuéntame, ¿cuántos colores utilizas para resaltar? Hay chicos que utilizan muchos colores. ¿Cuántos utilizas tú? ¿Cuántos colores utilizas? Dos colores, Lucerito. Dos, dice Cristian. Ajá. Pero sabes, Sebastián, también dos, pero sabes que en tu examen no te van a dejar usar resaltador, ¿no? ¿Cómo haces entonces? ¿Cómo practicas el subrayado si en tu examen no te van a dejar usar el resaltador? Yo recomendaría que empiecen ya a utilizar el lápiz, ¿ya? Utilicen los lápices primero como regla y segundo las marcas más profundas, las marcas más tenues. ¿Ya? Entonces, ejercítense con el lápiz. Bien, vamos a aplicar la técnica del subrayado aquí en nuestro primer texto. Texto 1. Ajá, es un poquito largo, ¿ah? Bien, leemos la fuente, ¿ya? Revisa la fuente. La OMS pone en alerta a hospitales de todo el mundo por nuevo virus surgido en China.
Oye, esto era cuando empezaba la pandemia. OMS pone en alerta a hospitales de todo el mundo por nuevo virus surgido en China. Chicos, ¿qué hacemos entonces acá? Subrayamos. ¿De qué tratará el texto? De una alerta, ¿no? Una alerta mundial por un nuevo virus surgido en China, ¿no? Según la OMS. Entonces, si te preguntan, ¿de qué tratará el texto? De una alerta sobre pandemia en el mundo, ¿no? Según la OMS. Bien. Dice, uno, de acuerdo con lo propuesto por el autor, el texto trata fundamentalmente sobre, bueno, ¿de qué trató el texto? Diríamos la OMS y la OMS. Mira, voy a destacar esto. ¿No es cierto que aquí me hablan de la OMS? Una lectura rápida te dice que en la clave de respuesta tendría que estar la OMS, ¿no? ¿Y qué es lo que se decía? Que hay una alerta, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser tu respuesta? Si me hablan de la alerta, de la posibilidad, dice acá. La posibilidad. Ajá. Hay el nuevo coronavirus descubierto en China y las medidas de la OMS. Las medidas, no sé. A ver, ¿qué dicen los demás? Las medidas. Medidas como que ya desviamos un poco, ¿no? El texto. Sin embargo, acá habla del surgimiento, la palabra clave del coronavirus que preocupan a la OMS. Muy bien. Ahora, recuerda que también había otra palabra clave, alerta por el nuevo coronavirus descubierto en China, ¿no? Solo que le faltaría la OMS. También podría serlo así. Ajá. Ahora, esto lo vamos a ver más adelante. Ya tenemos una idea. Dice, la locución, o sea, la frase, la posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos, nos da a entender que la posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos, nos da a entender que. A ver, leemos por favor, eso lo vamos a ubicar acá en este párrafo, ¿no? A ver, concéntrate en ese párrafo. Dice, la experta señaló la posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos. Eso nos da a entender que. Bueno, avancemos. Cuando una enfermedad es infecciosa, cabe la posibilidad de que se pueda contagiar a las personas cercanas al paciente que la padece. Es infecciosa, ¿no? En el caso del nuevo coronavirus descubierto en China, es una posibilidad patente. ¿Debido a qué? Patente quiere decir visible. Cuatro. Sobre la idea de un posible contagio del nuevo coronavirus, se podría colegir, deducir qué. Y cinco, es incompatible con el texto asegurar algo. Bien. Nos toca el análisis. Leemos, por favor. A ver, leemos. Bien, subrayamos. La OMS ha emitido un informe donde anuncia medidas de prevención en los hospitales de todo el mundo ante un nuevo coronavirus en China. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? La OMS ha emitido un informe para prevenir el coronavirus en los hospitales del mundo, ¿no? Muy bien. Dice, después de que se registraran más de 40 casos en la ciudad de Wuhan, 40 casos.
Dato puntual. Los datos puntuales los puedes encerrar así, mire. 40 casos. ¿En dónde? El día 11, ¿no? El pasado día 11. A ver, leemos la cita. Nos preparamos ante hipotéticos contra contagios masivos. Nos preparamos ante hipotéticos contagios masivos, por lo que se tomaron medidas de prevención y control de infecciones para que los hospitales de todo el mundo apliquen las precauciones habituales, destacó la directora en funciones del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María Van Kerkhove. Muy bien. Ahora vamos a sumillar, por favor. ¿De qué trata? Uy, hay un micrófono encendido, cuidado. ¿De qué trató esta primera parte, muchachos? ¿Cómo vamos a sumillar? ¿De qué trató esta primera parte? Los escucho. Se han puesto en marcha. ¿Qué quiere decir eso? Se han puesto en marcha medidas de prevención. ¿Les parece si iniciamos con las medidas de prevención? Medidas preventivas. Medidas preventivas. Ayúdame, ayúdame. Han puesto en marcha propuestas, ¿no? Propuestas, ¿por quién? ¿Ante qué? ¿O debido a qué? ¿Debido a qué, muchachos? Podría ser al brote, si quieres, con tus palabras, ¿no? Al brote de nuevo coronavirus, ¿no? Ahí está, mira. Entonces, ¿de qué trata? Ahí está mi sumilla, mira, hoy día que estamos aprendiendo a sumillar. Medidas preventivas propuestas por la OMS debido al brote del nuevo coronavirus. Ah, ¿dónde? En China, ¿no? Claro, nos falta eso, en China. Sí, vamos a añadirlo. Recuerda que esto no está acabado, agotado. En chino. Ya está. Medidas preventivas propuestas por la OMS debido al brote de nuevo coronavirus en China. ¿Por qué no subrayo nada del segundo párrafo? ¿Quién me dice? ¿Por qué no he tomado nada y no voy a sumillar nada? Porque es una cita, ¿no? Entonces, citar una cita, abreviar una cita, como que no es tan genérico, no es algo más específico. Hipotéticos contagios masivos, ¿no? Se tomaron medidas de prevención, control, destacó la directora, fue lo que dijo, ¿no? Muy bien. Hasta ahí ya lo tenemos. Este segundo párrafo no lo vamos a sumillar, ¿no? Solamente el primero, ¿ya? Solamente el primero tiene su sumilla acá. Bien, avancemos. La experta señaló la posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos, especialmente entre miembros de la misma familia, y subrayó que el nuevo coronavirus es similar a otros surgidos en años recientes, como el síndrome respiratorio agudo y grave, SARS, o el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS. Ajá. Vamos a destacar acá dos cosas. Hay una posibilidad de que haya habido un caso de contagio entre humanos. Y lo otro que subraya, dice acá, que es que el coronavirus, este coronavirus es similar a otros surgidos en años recientes. Ahí no es necesario ya mencionarlos, ¿no? Entonces, si me pedirían sumillar ese tercer párrafo, ¿cómo lo tendríamos que anotar? Entonces, lo tendríamos que anotar de dos maneras. Esta sección y luego esta sección, ¿no? Vamos a destacar ahí.
Ahora dice que se parece al SARS y también al MERS, ¿no? Muy bien. Vamos a anotar ahí al costado, por favor. Anotemos. ¿De qué trata el texto? Dice, de la posibilidad de que haya habido algún contagio entre humanos. Entonces destaco acá posibilidad de contagio. Y luego, ¿qué destaca? Es similar a otros surgidos en años recientes. Entonces acá destaco su similitud. Similitud con otros. Con otros coronavirus. Con otras especies, ¿no? Otras cepas. Muy bien. Seguimos, dice, la experiencia contra el SARS y el MERS nos han preparado para esto. La comunidad global está tomando medidas preventivas y todos los sistemas se están preparando para activarse. Están preparados para activarse. Declaró en rueda de prensa. Bueno, si deseas sumillas y si no, le pones simplemente declaraciones, ¿no? Aquí lo que está recogiendo son declaraciones, ¿no? Ya está. Dice, la alerta por el nuevo virus, al parecer originado en un mercado de pescado de Wuhan, aumentó al conocerse el primer caso fuera de China, aunque por ahora la OMS no ha emitido alertas a quienes visiten al país, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a anotar aquí. Hay una alerta, ¿no? Estamos anotando. Alerta. Alerta. ¿Por qué? Dos puntos, quieres primer caso fuera, ¿no? Ya está. Ya está. Entonces ya tenemos ahí, muchachos, nuestras sumillas. Eso es lo principal de la clase. Primera sumilla. Dice, hay una posibilidad de contagio, ¿no? Hay una posibilidad de contagio entre humanos. Luego hay una similitud con otros coronavirus y están las declaraciones, ¿no? Y al final la alerta. Entonces voy a seguir añadiendo. Posibilidad de contagio entre humanos. Similitud con otros virus. Ahí voy a anotar SARS y MERS, ¿no? Y luego las declaraciones. A partir de la experiencia, ¿no? Por último, dice que hay una alerta porque hay un primer caso fuera de China, ¿no? El primer caso fuera de China. Listo, todo eso aunado a lo que vamos a subrayar ahora, ¿no? Dice, hay una posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos. Este coronavirus es similar a otros surgidos en años anteriores. Al SARS y al MERS, por ejemplo. Luego están las declaraciones que nos dicen que estamos preparados, que se han tomado las medidas preventivas y que los sistemas están preparados, ¿no? Luego nos dice que hay una alerta por el nuevo coronavirus a partir del mercado de Wuhan, ¿no? Bueno, por ahora no hay más alertas, ¿no? Y entonces, uniendo toda esta información, tengo una síntesis. Tengo una síntesis. Dice, ahí está. Solo lo esencial, mira. Quedaría así, con mis palabras. Hay una posibilidad de contagio entre humanos. Hay una posibilidad de contagio entre humanos. Además, este virus presenta similitud con otros coronavirus. Hay declaraciones donde dicen que, según la experiencia, el sistema está preparado, ¿no? Sigo añadiendo, muchachos. Declaraciones sobre la eficacia, sobre la preparación del sistema, ¿no? Sistema preparado. Según la experiencia. Y por último, ahí está. La alarma por el primer caso, ¿no? La alerta por el primer caso. Así tiene que ser.
¿Ya? Muy bien, avancemos. Último párrafo, a ver qué dice. El portavoz indicó que laboratorios chinos ya secuenciaron el genoma del coronavirus y han facilitado estos datos a la comunidad sanitaria para ayudar en el diagnóstico de posibles casos fuera del país. ¿Qué subrayamos acá? Dice que los laboratorios chinos ya secuenciaron el genoma, ¿no? De este enfer del coronavirus. Y esto nos ayudará en el diagnóstico, ¿no? Bien, ahí está. Mira, estoy sintetizando. Hay laboratorios chinos que ya han logrado secuenciar el genoma del coronavirus. Y esto nos ayudará en el diagnóstico de posibles casos fuera, ¿no? Palabras clave nada más. Dice, las autoridades sanitarias de China, vamos a subrayarlo, dice, además monitorean la salud de más de 700 personas. Hay un monitoreo de la salud. Sí, incluidos trabajadores en hospitales y centros de salud. Monitorean personas. Sí, vamos a anotarlo acá. Monitorean personas y también trabajadores de salud, ¿no? Aunque no se han detectado nuevos casos desde el 3 de enero, exceptuando el diagnosticado en Tailandia. Bien, entonces hacemos esto. Las autoridades sanitarias de China monitorean, ¿sí?, a muchas personas y trabajadores, ¿no?, de la salud. Sea, estoy subrayando palabras clave y me estoy quedando con la síntesis, ¿no? Bien, es un texto algo extenso, ¿eh?, muchachos, disculpen. Y luego la parte final dice, los síntomas del nuevo coronavirus son entre muchos similares a los de un resfriado, pero pueden venir acompañados de fiebre, fatiga y tos seca y disnea. Muy bien. A ver, vamos a sumillar. Último párrafo. A ver, último párrafo. Resaltamos, ya, subrayamos. Los síntomas del nuevo coronavirus son similares a los de un resfriado, pero acompañados de fiebre y fatiga, ahí está, y tos seca y disnea. Muy bien, no es necesario que destaquemos todo, ¿no? Entonces puedes destacar acá fiebre y fatiga, tos seca y disnea, pero no es necesario. ¿De qué trató esta última parte? De los síntomas de la nueva, del nuevo coronavirus, ¿no? Vamos a anotar los síntomas. ¿Y de qué más habló? De su similitud. La similitud de esos síntomas con el resfriado, ¿no? Bien, ya está. Destacamos acá. Dice que los síntomas son similares a los de un resfriado. Los síntomas son similares a los de un resfriado. Eso es lo importante. Bien, me he detenido, te he enseñado cómo subrayar, cómo sumillar, hacer anotaciones al costado. Espero ahora que en base al subrayado y al sumillado podamos llegar a una mejor respuesta, ¿no? Bien, ¿preparados? Vamos ahora sí a analizar las preguntas. Pregunta 1. Dice, de acuerdo con lo propuesto por el autor, el texto trata fundamentalmente sobre. A ver, ¿cuál sería tu propuesta? Nos quedamos con la D, dice Camila. Claro, ahí está el sujeto, ¿no, Camila? El nuevo coronavirus descubierto en China. Claro, y ahí habla de las medidas, ¿no? De la OMS. Y está la OMS, como te dije. Pero está sobre todo el enfoque, ¿no? Habla de las medidas de la OMS a partir del descubrimiento, ¿no? Y sí es cierto, la OMS nos dice que ya ha preparado todo, ¿no?
En la dice, a ver qué dice. En la dice los, claro. Y no se habla de los coronavirus. Varios. Se habla de una variante, de un solo. El nuevo coronavirus que está afectando al mundo. La alerta por el nuevo coronavirus descubierto en China. No es la alerta y la B es muy imprecisa. Entonces, esta de acá le falta precisión y esta de acá, la alerta, dice, por el nuevo coronavirus. No. Nos falta bastante. Nos quedamos con la D. Bien, anota, 1D. 2, la locución. Sí, dime, Antonio, dime, Antonio. Lo que pasa es que en la B no meten. Ah, claro. Te entiendo, claro. En la B no está la OMS, ¿no? Es muy genérico, también muy, muy así al azar. El nuevo coronavirus que está afectando al mundo. Ya, pero ¿cuál es el enfoque? O sea, mira, Antonio, lo que tú has encontrado en la B es el tema. Mira, lo voy a pintar de amarillo. Has encontrado esto, mira. Ya, pero lo que le falta a esa alternativa es lo que está de verde, pues. El enfoque. Entonces, no se olviden de preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el tema y cuál es el enfoque? Entonces, el tema es el nuevo coronavirus descubierto en China. Y el enfoque, o sea, aquello que el autor quiere destacar es las nuevas medidas ante este descubrimiento, ¿no? Las nuevas medidas. Excelente. En la B solamente está el tema, pues, ¿no? En la B solamente está el tema. Entonces, en la B solamente encontramos el tema. Nos falta el enfoque. A eso me refería, ¿no? Muy bien, avancemos. La locución, la posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos nos da a entender que. A ver, voy a borrar las alternativas. Ya te he dicho, tú tienes que razonar. ¿Qué es lo que nos da a entender? Nos da a entender que este virus pudo haberse originado ¿dónde? En animales, ¿no? Entonces nos da a entender que los animales podrían transmitirlo. Que los animales podrían transmitirlo. ¿Qué más? Que nos dice que la posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos nos da a entender que, bueno, que el virus ya ha mutado de repente, ¿no? ¿Qué más nos da a entender? La Yo posibilidad de que puse haya la habido. enfermedad de padecer la enfermedad de padecer. Te escucho bajito, pero te escuché. ¿Qué más? ¿El virus habría mutado? ¿Qué más dicen? Otra posibilidad que nos da a entender. Muy informe. Y hay una posibilidad de que de contagio mayor también, ¿no? Muy bien, vamos a ver ya. A ver, vamos. Dice, la forma de padecer la enfermedad debe ser exclusiva entre personas cercanas. No hay ningún rastro, ¿no? Entonces, te voy a ayudar solamente con esta. Entre personas cercanas. Es extraña debido a que se cuentan 41 casos confirmados de la enfermedad en China. Es extraña. El nuevo coronavirus invade el cuerpo por una vía alterna al contacto entre personas. A ver, analicemos. A ver. La experta señaló la posibilidad de que haya habido algún caso de contagio entre humanos, especialmente entre miembros de una misma familia, aunque aún no se ha probado este extremo, ¿no?
Si son miembros de una misma familia, quiere decir que están en contacto directo. Y subrayó que el nuevo coronavirus es similar a otros surgidos en años recientes, como el síndrome respiratorio, el SARS y el MERS. Claro, entonces deducimos que forman parte de un ambiente próximo, ¿no? También. Dice, ¿la forma de padecer la enfermedad debe ser exclusiva entre personas cercanas? Esto me hace dudar, mira, exclusiva. Debe ser, primero, debería, podría ser exclusiva, pero no es exclusiva. ¿Es extraña debido a que se cuenta 41 casos? Nada que ver. El nuevo coronavirus invade el cuerpo por una vía alterna al contacto entre personas. Una vía alterna. ¿A qué se refiere? Me parece que nos quedamos con la D, ¿no? Dice, se da a entender que como hay una posibilidad, hay que seguir observando a estos infectados para evitar que se propague la enfermedad. Sí, 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 nos quedamos con la D, coincido. Bien, vamos con la 3. Cuando una enfermedad es infecciosa, cabe la posibilidad de que se pueda contagiar a las personas cercanas, claro, la familia, al paciente que la padece. En el caso del nuevo coronavirus descubierto en China, es una posibilidad patente. ¿Debido a qué? Es algo muy evidente. A eso se refiere con patente. ¿Debido a qué? Leemos nuevamente. Dice, cuando una enfermedad es infecciosa, hay una posibilidad de que se pueda contagiar a las personas cercanas al paciente. En el caso del nuevo coronavirus descubierto en China, es una posibilidad patente, evidente. ¿Por qué? Debido a que ya hay un caso internacional, nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Se tiene experiencia con dos virus de la misma familia? ¿Se tiene experiencia? No. ¿Los familiares comparten mucho tiempo con el paciente? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Cercanas al paciente. ¿Existen personas que estuvieron en contacto con el paciente? Personas, no. No en general, sino familiares, ¿no? Cuando habla de personas cercanas, habla de los familiares, ¿no? ¿Y qué se sobreentiende? Que han pasado tiempo, pues, junto al paciente. Muy bien. 3C. 4. Sobre la idea de un posible contagio del nuevo coronavirus, ¿qué se podría colegir? Que la OMS, la OMS ya ha podido anticiparlo, ¿no? Dice, aún tiene ciertas reservas respecto a emitir una alerta mundial. Puede tratar, dice, la enfermedad si se detecta a tiempo. Nada que ver, la B, descartamos la B. ¿Se viene preparando ante un eventual contagio masivo? Sí, podría ser. ¿Tiene experiencia en el tratamiento? ¿Tiene experiencia? Pero dice en el tratamiento. A ver, hay una sección en el texto que dice que todavía no ha dado alerta. Mira, 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 mira. Vamos a regresar al texto. Dice, la alerta por el nuevo virus parece haberse originado en un mercado de pescado de Wuhan al momento al conocerse el primer caso fuera de China. Aunque por ahora la OMS no ha emitido alertas a quienes visiten esta localidad ni ha establecido un comité de emergencia. Ahí, mira, de esto que nos permite deducir. Dice que no ha emitido alertas a quienes visiten Wuhan ni ha establecido un comité de emergencia. O sea, ¿por qué no lo hace todavía? Porque hay ciertos reparos, ¿no? Porque todavía en ese momento no podían afirmar que se hubiese tratado de una epidemia y menos de una pandemia, ¿no? No ha emitido alertas a esa localidad y por lo tanto, ¿qué decimos? Que no consideraba todavía pertinente decir que era una epidemia o pandemia. Ya está.
Sobre la idea de un posible contagio nuevo del nuevo coronavirus, se podría colegir que aún tiene cierta reserva respecto a emitir una alerta mundial. Claro, clave, avión. Nos quedamos con la primera. Claro, porque dice todavía, ¿no? Ese todavía es un aún. Todavía tiene ciertas reservas. Bien. Y la última dice, es incompatible con el texto asegurar que no se presentan nuevos casos de la enfermedad. Falso. ¿Se tiene descifrado todo el genoma del nuevo coronavirus? Sí. ¿La OMS posee experiencia para enfrentar el coronavirus? Sí. ¿Se tiene descifrado la etiología del nuevo coronavirus? Clave, avión, ¿no? Dice, no se presentan nuevos casos. Sí hay nuevos casos y es lo que se quiere comunicar. Muy bien. Avancemos. Revisamos la fuente. Dice, adaptado de elperuano.pe, noticia, valla electoral no regiría para las alianzas en el 2020. Ya sabemos de cuándo más o menos es este texto. A ver. La valla electoral es la cantidad de votos mínimos requeridos, por si acaso. Valla electoral se refiere a la cantidad mínima de votos, ¿no? Requeridos. O sea, hay un tope. Si no pasa ese porcentaje, quiere decir que no ha pasado la valla. A ver. Pregunta 1. El texto trata sobre, es obvio que la palabra valla tiene que aparecer, ¿no? La valla electoral. Ajá. La valla electoral. Avancemos. Pregunta 7. ¿Es incompatible con lo propuesto afirmar que? Vea. 8. Si un partido no lograse ni un solo voto en las elecciones congresales del 2020, a ver, si nos están dando una valla que tenemos que pasar, ¿qué pasaría si un partido no lograse ni un solo voto? Es obvio que no pasaría la valla, ¿no? Es obvio que no pasaría la valla. Muy bien, avancemos. Número 9, la palabra concebidas, ¿qué sentido tiene? Y número 10, una pregunta algo extensa, dice... Es bueno recordar que las elecciones congresales extraordinarias se llevarán a cabo por la disolución del Congreso por parte de del presidente Martín Vizcarra. La mayoría de las personas estuvieron de acuerdo con esta decisión. Es válido inferir que en las nuevas elecciones... A ver, vamos a leer el texto, por favor. Bien, el punto de controversia o el punto de discrepancia también se le llama. Es ese asunto en el cual no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Un punto de controversia. Tú estarás a favor y yo estaré en contra. Yo estaré a favor, tú estarás en contra. Un punto de controversia en las elecciones congresales del 2020 y 2021 es si se debe o no se debe, si es viable o no es viable la aplicación de la valla del 5% de los votos. Ajá. Entonces esto me lleva a una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta, muchachos? ¿Es viable aplicar la valla? ¿No? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Es viable? A ver, vamos a seguir leyendo. Avancemos. Allá, desde acá. Dice, la valla es del 5% de los votos o 6 candidatos elegidos al Congreso que deberán acreditar como mínimo las organizaciones. 6 candidatos como mínimo. A ver, políticas para mantener su inscripción en el registro de organizaciones públicas.
Además, como se sabe, en el caso de las alianzas electorales, la ley de organizaciones políticas señala que por cada miembro de la alianza sumará un punto porcentual al 5%. Así, si son dos partidos, la valla será del 6% para mantener la inscripción y así sucesivamente. Qué interesante, ¿no? O sea, si se van a unir dos partidos, entre comillas partidos, porque ya no hay ni siquiera eso, ¿ya? Si hay dos partidos que se unen, la valla ya no es del 5%, es del 6%, porque supuestamente tiene más gente, ¿no? Al respecto, el especialista en temas electorales, José Tello, manifiesta que estas disposiciones no deberían regir para tales elecciones, pues fueron concebidas específicamente para las elecciones generales. Fueron concebidas. Concebir es, en este caso, idear, ¿no? Pensar. Fueron pensadas, fueron programadas. A ver, vamos a responder esa pregunta primero. A ver, pregunta número. Me dan un minutito. Revísalo, por favor. Revísalo. A ver, voy revisando las preguntas. Bien, disculpen muchachos, ahora sí, ¿pudieron revisar el texto? A ver, dice, un punto de controversia en las elecciones congresales 2020-21 es si es viable o no es viable la aplicación de la valla. Ahí está la controversia, ¿no? Recuerda que toda controversia inicia con una pregunta, ¿es viable o no es viable? Entonces, ¿cuál es la valla? La valla es el 5% de los votos.
o 6 candidatos elegidos al Congreso, ¿no? O sea, el 5% representaría 6 candidatos, ¿no? Muy bien, avancemos. Dice, políticas para mantener su inscripción en el registro de organizaciones políticas. Además, como se sabe, en el caso de las alianzas electorales, la ley señala que por cada miembro de alianza se sumará un punto porcentual al 6%, al 5%. Si son 2 partidos, la valla será de 6. Si son 3 partidos, la valla será de 7. Si son 8 partidos, la valla será... Y así va subiendo un punto, ¿no? Sucesivamente. Esto para mantener su inscripción. Al respecto, el especialista en temas electorales, José Tello, manifiesta que estas disposiciones no deberían regir para estas elecciones, pues, ahí está la causa, fueron concebidas, fueron pensadas, fueron ideadas, creadas para las elecciones generales, o sea, las elecciones de presidente y Congreso. Y lo que vamos a tener ahora es una elección congresal extraordinaria para completar el periodo 2016-2021. O sea, en esta oportunidad es algo extraordinario, ¿no? En consecuencia, dice, y de acuerdo a su parecer, con alianza o sin ella, los partidos que participen en los comicios de enero no perderán su inscripción electoral si no pasan la valla señalada. Quiere decir que si tú no pasas la valla señalada, pierdes tu inscripción electoral. Tienes que pasar la valla. Dice, no habrá incremento de la valla, tampoco supuesta cancelación de inscripción de partidos políticos, porque esa disposición está prevista para las elecciones generales, pero no para una elección congresal, y menos cuando es una elección congresal extraordinaria. El mismo Tello advierte no confundir la valla para mantener la inscripción electoral de la otra valla también del 5% de los votos para obtener una representación en el Congreso. Mira, hay una valla para mantener la inscripción electoral. Ojo con esto, ¿eh? Una valla para mantener tu inscripción y la otra valla, dice, también del 5% de los votos para obtener representación en el Congreso. Ajá. Interesante. Hay 2 vallas, entonces. La primera valla es para que puedas mantener tu inscripción electoral como partido. Y la segunda valla tiene que ver con alcanzar representatividad, representación en el Congreso. Lo que tendrá plena vigencia en estas elecciones. O sea, ¿el peligro cuál era? No alcanzar la valla y al final perder la inscripción, ¿no? Bien. A ver, vamos. No te olvides de esto, ¿ah? Hablamos de la valla para mantener la inscripción en el registro de organizaciones políticas. Vamos. Hay una posibilidad. Posibilidad. Hay una posibilidad de que no se aplique la valla. ¿Ya tienes tu respuesta en la 6? ¿Dónde se refleja esa posibilidad de que no se aplique la valla? La C, ¿no? Muy bien, ahí está. Claro. La posibilidad de que sea inaplicable la valla electoral en las elecciones del Congreso. Clave, casa. Entonces ahí estaba, ¿no? Muy bien, 6C. 7, es incompatible. ¿Existen 2 vallas diferentes? Sí, la valla electoral, 1, y la valla de representación, 2. La ley 3067-3 señala el aumento de un punto porcentual por cada partido político. Vamos a verlo. Probablemente para estas elecciones congresales no se aplique la valla electoral, ¿verdadero?
¿Es improbable que suba la valla electoral porque hablamos de elecciones extraordinarias? Es improbable. A ver, yo tengo dudas y cuando tengo dudas siempre regreso al texto. Toma en cuenta esta ley, 3067.3. Y se señala el aumento de un punto porcentual. ¿Esa es la ley 3067.3? A ver, vamos a la ley. Dice la ley 3067.3 señala que por cada miembro de alianza se sumará un punto porcentual al 5%. Entonces esa información es verdadera. Con eso nos deja ya una sola clave de respuesta. Clave D, ¿no? Dice, es improbable que suba la valla electoral porque hablamos de elecciones extraordinarias. Sí, no es que sea improbable que suba la valla electoral. Lo que está diciendo es que hay una posibilidad, ¿no? Pero dice, es improbable que suba. 7D. Marcamos, por favor, 7D. 8. Si un partido no lograse ni un solo voto en las elecciones congresales del 2020, probablemente, ¿qué pasaría? No alcanzaría la valla, y al no alcanzar la valla, ¿qué pierde? Su inscripción, ¿no? A ver, dices, sí, claro, pierde automáticamente su inscripción electoral para los próximos comicios. Muy bien. Avión. 8A. La palabra concebidas, dice, porque esta no debería aplicarse porque estas fueron concebidas para elecciones generales. No fueron concebidas. Pues hablamos de las elecciones generales, ¿no? Ahí yo tengo tres posibles respuestas. Tengo la A, tengo la B y tengo la C. Descartaría trabajadas. Ahora piensa. ¿La concepción con qué tiene que ver? Con un fundamento, ¿no? En este contexto hablamos de concebir no como pensar en una idea, no como diseño, sí. A ver, estoy entre diseñar y crear. Claro, me voy más por la creación, ¿no? Fueron creadas para las elecciones, ¿no? A ver, leemos esta parte. Fueron concebidas para las elecciones generales, ¿no? Presidenciales y congresales. Muy bien, fueron creadas, ¿no? Bien. Diez, es bueno recordar que las elecciones congresales extraordinarias se llevarán a cabo por la disolución del Congreso por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra. La mayoría de estas personas estuvieron de acuerdo con esta decisión. Es válido inferir que las nuevas elecciones... A ver, que se vayan todos. Vizcarra cerró el Congreso. Entonces, la mayoría de estas personas estuvieron de acuerdo con esta decisión. ¿Qué se puede inferir? ¿Necesariamente van a ser mejores candidatos? ¿Te parece una buena clave la A? ¿Necesariamente son no? ¿Qué nos dice Eva? La 9. Aquí, mira. Eva, la 9. A ver. Si se eligen mal los parlamentarios, ¿el presidente puede volver a disolver el Congreso? No está en relación directa. Esta mayoría de personas, claro, porque acá dice la mayoría de personas. Mira, la vuelve a mencionar. La mayoría de personas estuvieron de acuerdo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas no avalaba el Congreso anterior. Y es obvio suponer que la mayoría de personas no votará por los excongresistas del Parlamento disuelto. ¿Podría ser la C? Todos los electores han reflexionado. No, por el universal, recuerda el cuantificador. Todos, dice, todos. Y no puedo afirmar si todos han reflexionado. Claro, pero lo que sí puedo afirmar es que si acá dice la mayoría de las personas estuvieron de acuerdo, deduzco que la mayoría de personas querían que se vayan esos congresistas.
Y si querían que se vayan, pues sería ilógico pensar que volverán a votar por los mismos, ¿no? Entonces, la mayoría de ellos no votará por los mismos, ¿no? Por los excongresistas disueltos. Clave C. Muy bien. Listo, avancemos. A ver, dice, pregunta 11. Básicamente el texto se refiere a... Mira, lo vamos a hacer en 5 minutos. Sígueme. Virus, 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 virus. Virus. ¿Pero qué virus, muchachos? Ya se dieron cuenta, ¿no? ¿De qué virus estamos hablando? ¿De qué virus estamos hablando? Virus informáticos, ¿no? Nuevamente la palabra concebir. Vamos a ver. Dice, se infiere del texto que, Internet, a ver, Internet almacena virus, Internet sirve de difusión para los virus, Internet es una vía para los virus, eso ya lo que sabemos. Resulta incompatible con el texto afirmar que los virus informáticos. Y por último dice, de acuerdo a lo leído, los virus se pueden definir como programas. A ver, con tu razonamiento, ¿qué son virus? ¿Programas qué? Programas que infectan tu sistema, ¿no? Son programas que dañan, que perjudican tu información, que perjudican tus archivos, ¿no? Entonces, pensemos ahí. Descartamos y podría ser la C. Podría ser la A, pero dañan el sistema, ¿no? Y dañar es atacar, ¿no? Pero vamos a leer el dato, sí, en el texto nos dice que dañan programas de estructura similar, ¿no? Muy bien, vamos a ver. Nos quedan 2, 3 minutos, dice. Desde, a ver, chicos, ustedes ya saben esto. Si aquí el texto inicia con un desde, me va a llevar a una coma, ¿no? Dice, desde la aparición de los virus informáticos en el 84 hasta cómo se le concibe hoy en día, coma, han surgido muchos mitos y leyendas acerca de ellos. Destaca, subraya, por favor, ¿de qué trata esto? De los mitos y leyendas de los virus informáticos. Ya tienes ahí tu tema, por favor, y tu enfoque. Ya tienes tu tema y tienes tu enfoque en esa sección. ¿De qué tratará? De los virus informáticos, los mitos y leyendas. Dice, esta situación se agravó con el advenimiento y auge de Internet. En 1939, el famoso científico matemático John Louis von Neumann, de origen húngaro, escribió un artículo publicado en una revista científica de New York, en el que expuso su teoría y organización de autómatas complejos, donde mostraba la posibilidad de desarrollar pequeños programas que pudiesen tomar el control de otros de similar estructura. Lo encontramos, mira. Mira, 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 mira. Von Neumann dice que en su teoría mostraba la posibilidad de desarrollar pequeños programas que pudiesen tomar el control de otros que tienen su similar estructura. ¿Te acuerdas? Entonces ya pues, muchachos, ahí está. Virus informáticos, mitos y leyendas. Y ahí está la característica, ¿no? Muy bien, avancemos. En 1949, en los laboratorios de la Bell Computer, 3 jóvenes programadores, ahí está, a manera de entretenimiento, concibieron un juego al que denominaron Core War. Sus contenedores ejecutaban programas que iban paulatinamente disminuyendo la memoria del computador. Ajá. Concibieron un juego, o sea, lo crearon también. Y el ganador era el que finalmente conseguía eliminarla totalmente. Mira, mira, este juego ejecutaba programas que iban disminuyendo la memoria del computador. Subrayamos ese dato puntual. O sea, los virus atacan, disminuyen la memoria del computador. Este juego fue motivo de concursos importantes de centros de investigación. Sin embargo, durante muchos años el Core War fue mantenido en el anonimato debido a que por aquellos años la computación era manejada por una pequeña élite de intelectuales. A pesar de muchos años de clandestinidad, existen reportes acerca de virus Creeper creados en el 72
por Robert Thomas Morris, que atacaban a las famosas IBM 360, emitiendo periódicamente, vamos a ver, en la pantalla un mensaje: soy una enredadera, captúrame si puedes. Para eliminar este problema se creó el primer programa antivirus denominado Reaper, cegadora, o sea, cortadora, ya que por aquella época se desconocía el concepto de software antivirus. Ajá, había un programa, ¿no? En los 80, en 1980, la red ARPANET del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos de América, precursora de Internet, ARPANET es precursora de Internet, emitió extraños mensajes que aparecían y desaparecían en forma aleatoria. Asimismo, algunos códigos ejecutables de los programas usados sufrían una mutación. Los altamente calificados técnicos del Pentágono se demoraron 3 largos días en desarrollar el programa antivirus correspondiente. Hoy en día, los desarrolladores antivirus resuelven un problema de virus en contados minutos. Ajá. Los virus. Básicamente, el texto se refiere a... Bien, los virus informáticos. Pero, ¿qué es lo que el autor destaca? Sobre todo ha destacado la creación, ¿no? La historia de la creación de los virus. Voy a descartar la C porque dice los virus y la aparición de Internet. No es el tema. La historia de los creadores. No, la historia del virus. Entonces, si es la historia, ¿con qué nos quedamos? La génesis. El origen. Excelente. Muy bien, Camila, Cristian. Muy bien. Concebir era crear, ¿no? Pero estamos hablando de un invento, ¿no? Marcamos, por favor, 12B. Bien, 13, se infiere del texto que Internet, bueno, que Internet es el nicho de los virus, ¿no? Se originó, no, es un espacio en el que los virus proliferan. ¿Se desarrolló ya a inicio del siglo pasado y es inviable la creación de virus? No, es un espacio donde los virus proliferan, ¿no? El nicho, por ahí circulan. En la red, en la web, dice, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues ahí tenemos las claves. Nos faltan 2. 14. Resulta incompatible afirmar que los virus informáticos... A ver. Dice, causan curiosidad y originan historias fantasiosas. Claro, hay mitos. ¿Preocuparon vanamente a los técnicos del Pentágono? Vanamente. Desconfío de eso. ¿Son capaces de atacar a la memoria de un ordenador? ¿Verdadero? ¿Fueron concebidos y desarrollados antes de Internet? ¿Verdadero? Ahora mira, ¿por qué hice esto? Porque yo desconozco la palabra vanamente, pero yo sé que las 3 que están ahí son alternativas verdaderas. Entonces, igual tengo que en el examen resolver. Vanamente quiere decir sin importancia. O sea, preocuparon levemente a los técnicos y no, pues. Si los hubiesen preocupado, si los hubiese preocupado vanamente, no le hubiesen dedicado tanto tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Regresamos al texto. ¿Qué dice? 3 largos días para desarrollar el programa, ¿no? Los del Pentágono, los técnicos del Pentágono. Muy bien. Y la última pregunta nos dice, de acuerdo a lo leído, los virus se pueden definir como programas. Ya pues, cierras con broche de oro ahí. Programas de estructura similar, ¿no? Excelente, muy bien. Que atacan programas de estructura similar a ellos. Excelente. Y eso se sobreentiende, ¿no? Se pueden definir como esos programas. Bien. Hoy día hemos trabajado técnicas de lectura. Espero que ustedes que tienen sus documentos en papel, ¿sí? Impresos, puedan seguir trabajando y mejorando. Ahí nos vamos a quedar por hoy. Cuídense mucho. Ha sido un gusto. Estimados estudiantes, nos vemos en la próxima clase. Gracias a